tenemos a una banda lejos de la gran ciudad, pero en el camino del blues, nada menos. Edu Maldonado y Gaby Rocket de La Recalcada, una banda de blues del oeste de Buenos Aires, están con nosotros. ¿Cómo están? Buenas noches para ustedes. Buenas noches. Hola Chelo, hola Majo, ¿cómo van? ¿Cómo van, chicos? Bienvenidos, ¿cómo les va? Gracias a ustedes. Desde la ciudad de Buenos Aires, nada más y nada menos, seguimos, nos mantenemos desde la ciudad de la furia, diría Gustavo Cerati. Recién teníamos al señor Zorrito Bon Quintiero y ahora tenemos esta banda que la verdad que el que no la conoce, por favor, empiece a buscar ya en las redes, en YouTube, suena en un caño. Y bueno, vamos a estar ahí charlando con los chicos para que nos cuenten un poco más sobre la banda y lo que están haciendo. Ok, me parece perfecto. Bueno. Buenísimo, nosotros ahora en este momento estamos a punto, bueno, no a punto, pero en la puerta de un bar que se hace un evento privado que nos invitaron, así que bueno, estamos en la calle adentro de un auto con manos libres. Bueno, primero, ¿por qué La Recalcada? Me intriga ese nombre. Bueno, es la pregunta. La Recalcada viene de la típica puteada, obviamente. La Recalcada, cuando en sus comienzos, uno de los creadores era el bajista, era de extracción punk. Y le habían puesto medio en joda porque era una banda de amigos, qué sé yo, La Recalcada CDTM, ¿me entendés? Y después la banda se fue armando, y después llegué yo y se armó en serio la banda y dijimos, vamos a cambiarle nombre. Y yo le digo, no le cambiemos nombre, saquémosle CDTM y dejemos La Recalcada. Y quedó La Recalcada. Y viste que es como los nombres... pierden su sentido etimológico realmente. Porque vos decís Soda Stereo, ¿y qué quiere decir Soda Stereo? Nada. Pero es una entidad ya Soda Stereo, ¿viste? Y bueno, La Recalcada es lo mismo. Edu, vos fuiste uno de los miembros fundadores de la banda, ¿así comenzó todo? ¿Cómo arrancó la banda? No, la banda arrancó un poquito antes que yo llegara. Ya te digo, era una banda de barrio, de amigos. Y cuando empezaron a hacer las cosas un poquito en serio, buscan cantante y ahí aparezco yo. Y de ahí en más armamos todo un derrotero que ya lleva 25 años, 26, y con cambios de músicos y qué sé yo, ¿viste? Pero bueno, estamos con el baterista original, que se fue de la banda y volvió, y yo, de los originales de la banda. Después está Gaby Rocket en el bajo del 2015. Tenemos guitarrista nuevo ahora también. Así que... Y tenemos a Poti en los teclados. Buenísimo. Y de esa influencia que dijiste que había un conocedor del punk, un tipo de punk ahí dentro de la banda. Bueno, las influencias musicales de cada uno deben ser diversas. ¿Cuál es en el caso de ustedes? Sin duda. Vos sabés que una banda, sobre todo una banda... que tiene años, es un crisol de todos los músicos que estamos, cada uno tiene sus influencias, ¿viste? A alguno le gusta Spinetta, a otro le gustará Papo, a otro le gustaba Charly García, qué sé yo, no sé. Todo lo que uno va escuchando y va absorbiendo de a poco, ¿no? Sin darse cuenta, va a ir penetrando en vos mismo y hace ese músico que termina siendo. Y veintipico de años atrás, poner primera y arrancar en esto... de empezar a hacer una banda de blues y empezar a sonar y empezar a buscar lugares, no es tan fácil, sí. Me imagino. No era fácil y el blues nunca fue un palo muy, muy comercial. Yo ahora está un poquito más comercial que antes, pero antes una banda de blues era, viste, medio como te decían, loco, pero ¿para qué te metés por ahí, viste? Y sin embargo seguimos con lo nuestro porque tampoco es un blues antiguo ni cerrado, viste, es un blues más moderno, tienes influencias del blues más que nada. Nosotros no hacemos blues tradicional, viste, tenemos temas propios y tienen su base armónica en el blues, ponele, pero no tiene las vueltas del blues, no tiene los cierres del blues, viste, es diferente, pero tiene esa cadencia que te dice esto es blues. ¿Qué trabajo están haciendo ahora? Estuvieron hace poquito tocando allí en Buenos Aires
y a partir de ahora, ¿cuáles son los próximos shows que van a brindar, no sé, en la ciudad de Buenos Aires o alrededores? Estamos, nosotros venimos de tocar en el Teatrito junto a La Naranja y en el auditorio de en el CC San Isidro, el Centro Cultural San Isidro, que dos eventos muy grandes, dos teatros, y en el que nos fue bárbaro. En ese interín también grabamos, estuvimos grabando algunos temas temas nuevos para editar un corte y hacer un video. Y también hemos grabado en vivo en el Teatrito para sacar un disco en vivo con el show del Teatrito. Así que bueno, venimos con mucho trabajo. Y ahora el 16 de julio tocamos en este boliche donde estamos ahora en la puerta, que se llama Alimé. Estamos tocando acá. Y después nos viene otra vez el Centro Cultural San Isidro, con, ¿cómo se llama la banda? ¿Cómo viene la mano? ¿Cómo viene la mano? Creo que así se llama. Y venimos bien, por suerte, con bastante trabajo y, ya te digo, dosificando un poco porque estamos con los temas nuevos para ver si cerramos el disco y todo eso, ¿viste? A Gaby lo conozco personalmente, cuando lo sacamos por unos bares de aquí de la ciudad, lo llevamos a uno prometiendo que iba a sonar rock y fue todo lo contrario, pero le debemos eso en la próxima. Ahora, justamente, pasame con él que quiero preguntarle algo. Está acá la idea. Bueno, perfecto. Gaby, esa experiencia de tocar en lugares importantes, de tocar con La Naranja, una banda también con muchos años en Buenos Aires, con Memphis, con esta nueva formación que tiene sin Adrián, pero contame un poco de eso. No, la verdad que es increíble. Yo en mis épocas también, sin querer también, me inicié más o menos en el punk, que fue cuando me pusieron Gaby Rocket, ahí por los 80, y hicimos soporte en su momento en Halley de Piltrafa, donde pegué onda con Piltrafa, que me prestó el inalámbrico. Tengo grabado ese show en VHS, muy bueno. Y desde aquel momento hasta los momentos de ahora, a tocar con esta banda, me pasa igual. Cada vez que tocas con gente que tiene mucho nombre, así, te emocionás. Como la vez que antes de la pandemia, el último show que hicimos antes de la pandemia fue en el Estadio Obras. Y ese es el sueño y la emoción de cualquier músico, de cualquier género, tocar en Obras. Y después lo del Hard Rock. Y bueno, después se nos dio el Hard Rock, todo, y tuvimos también con Calamaro, con Javier Calamaro. Y son cosas muy importantes, nos sirve a nosotros y nos emociona un montón, ¿viste? Porque en un momento decís, loco, estamos haciendo las cosas bien, porque no te eligen para tocar con esa gente, de casualidad no te eligen para tocar con esa gente. Lo mismo que pasó con La Naranja, sus 30 años, ya pegamos onda con los chicos de La Naranja hace un par de fechas que venimos tocando juntos, y ellos se sentaron en una mesa y dijeron, queremos a La Recalcada, el soporte. Y no, nosotros, ¿qué crees que te diga? Hasta hoy estamos emocionados y seguimos agradecidos por esas cuestiones, ¿viste? Gaby, ¿cómo estás? Bueno, preguntarte, ¿te parece que hace falta un poco más de blues? ¿Qué sentís sobre eso? ¿Hay menos bandas de blues o sentís que no? Sí, por favor. Sí, por favor. Mira, contra el trap no me voy a meter, pero sí podemos correr un poco el reggaetón y meter más blues. Exacto, muy bien. Por favor. El blues es una poesía, porque aparte cómo nace, es terrible, es un canto, empezó con los lamentos y viste la cosecha de algodón y todo eso, y tiene sus historias, tiene su melancolía, es muy bueno. Aparte, si vos tenés en cuenta, hay una similitud muy, muy grande entre el tango y el blues. También. Vos fijate que cómo se viste un bluesero y cómo se viste un tanguero. Es muy parecido, igual. El blues era de negros y lejos de la gente de guita. Y el tango, acá pasaba lo mismo. Era música de arrabal. O sea, y mucho hablan de las mujeres, de los lamentos, de un montón de cosas. O sea, hay mucho parecido entre el tango y el blues. Por eso el blues también nos representa a nosotros en muchas cosas, ¿no? Hablamos siempre con la mayoría de los artistas y de las bandas de trayectoria
esto también de perdurar, que lamentablemente con el tema de la música de comercio, o la música de moda, por ahí, bueno, justamente de lo que es la parte de reggaetón y estos ritmos que surgen ahora, de perdurar, que es lo más difícil, bueno, sentirse orgullosos, ustedes que también hace mucho tiempo que están en la música, de lograr, no solamente un secreto, sino de transmitírselo a los jóvenes, de que si uno quiere y ama lo que hace con pasión y a la música, uno se puede mantener vigente, ¿no? Yo pienso en ese sentido que vos decís, te voy a poner un ejemplo. Viste que Pablo Londra tenía un problema que no podía grabar, qué sé yo, bueno, se liberó, el tipo graba, saca un tema, en 24 horas, no sé cuántos millones tenía de pasada el tipo, ¿no? Pero realmente, dentro de 6 meses, nadie se acuerda más del tema de Pablo Londra. Exacto. Ni el de... ni del otro, ¿cómo se llama? Elegante que lo que, ni todo eso, ¿me entendés? O sea, me parece que es algo efímero, que tiene mucha llegada por internet. No sé cómo fue esa explosión de que la gente se nutre por ese lado, viste, por internet. No como antes, que vos ibas a ver a la banda y veías cómo tocaban, cómo se empilchaban, qué pedal usaban, qué viola, con qué viola tocaban, con qué equipo. Viste, era otra mística. Majo, estamos viejos, eso, lo que pasa. Clásicos, dice Willy Quiroga. Sigo, según Willy Quiroga, que me retó al aire, me dice, no tenés que decir viejo, tenés que decir clásico. Así que decimos clásicos, somos unos clásicos. Qué grande Willy, siempre lo cruzamos también a Willy Quiroga. Qué grande.